Mire, son tantos los factores que están en juego y tan variados que posiblemente muchos coincidamos en unas cosas y no coincidamos en otras. Lo que sí es cierto es un hecho básico. Estamos caminando a la orilla de un abismo y la verdad, una gran parte de la población no cobra conciencia por más de que se le diga de que lo que puede venir y casi seguro va a venir es mucho más grave que lo que estamos viviendo en este momento. Algunos recordamos los tiempos de Carazo y todo lo que ocurrió. Bueno, pues yo creo que lo que viene va a ser bastante peor que lo que vivimos en aquel entonces. Puede haber un desequilibrio económico todavía mucho mayor, pérdida de mucho más empleo, crecimiento mayor de la pobreza. En un país que viene ya afrontando problemas hace tiempo, que tiene la pandemia encima, uno de los problemas que veo yo a lo que ha ocurrido en los últimos días es que nos hemos olvidado de la pandemia. Y temo que ese olvido pueda repercutir en la salud de los costarricenses de una manera muy negativa. Hay que pensar un poco que es fundamental cobrar conciencia de lo que está pasando. Fíjese usted, por ejemplo, Randall. Todas esas manifestaciones de bloqueos, de calles, los mismos desfiles, obran en contra del país y en contra de la gente pobre e incluso de la gente que está ahí haciendo bloqueos, haciendo manifestaciones. ¿Por qué? Obviamente, porque todo esto está todavía lesionando mucho más la producción nacional y las posibilidades de trabajo para la gente. Tenemos varios actores, obviamente la gente insubordinada, la que está causando problemas, tenemos por otro lado el gobierno, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, tenemos gremios. Y hace falta realmente una visión compartida, no digo sobre todos los puntos, porque en una democracia como Costa Rica nunca habrá unanimidad, pero sí por lo menos con una base común que nos permita salir adelante o comenzar a salir adelante o interrumpir el deterioro por lo menos.